Un hombre de 63 años ha asesinado a su esposa de 60 con una escopeta de caza y posteriormente se ha quitado la vida. Los cuerpos se encontraron sin vida en su piso del Cerro de Águila, en Sevilla. Tenían dos hijos adultos y con este crimen machista son 31 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año en España y 6 de ellas en Andalucía. El gobierno ha confirmado el asesinato de una mujer de 60 años en el barrio del Cerro del Águila de Sevilla, en la noche de este martes, como un crimen de violencia de género, un caso que eleva a 31 el número de asesinadas por estas causas en lo que va de año en España y a 6 en Andalucía. Un suceso que ha causado conmoción en el barrio. El barrio está un poquito conmocionado porque esas cosas siempre afectan, la verdad. No sé, me he quedado helada. Desde luego la mujer la he visto yo siempre sola, ¿eh? No, con la hija que va a saludarle y eso, poco contacto. Un hombre de 63 años ha causado la muerte de su esposa con una escopeta de caza para, a continuación, quitarse la vida con el mismo arma. La Policía Nacional ha informado que no constan denuncias previas de violencia de género por parte de la víctima, que tenía 3 hijos mayores de edad. Con este caso son ya 6 las mujeres asesinadas por violencia de género lo que va de año en Andalucía, tan solo 8 días después del último suceso en la región, que fue el pasado 4 de agosto en el Rincón de la Victoria, Málaga. El asesinato ha provocado la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Ambos han condenado a través de Twitter la violencia machista y han pedido acabar con ella.